Bueno, pues vamos, muy buenas, bienvenidos. Vamos a hacer una serie a este Castlevania Lecarde Crónicas 2. Un juegazo que se ha creado gracias a unos desarrolladores que son MIG y han hecho un proyecto espectacular. Este lo tenéis de forma gratuita para poderlo descargar y es un juego que merece mucho la pena. A ver, un momentito, voy a bajar un poquito más el volumen, que igual está demasiado alto. Vale, quizás ahí mejor. Vale, pues a ver, le pasa a la webcam, hoy son todos fallos, ¿eh? Vamos a ver qué te pasa. Hoy la webcam igual no quiere trabajar. A ver. Bueno, pues como comentaba, voy a intentar ir jugando el juego y guardándolo. No creo que a un solo crédito, pero bueno, iremos avanzando y lo iremos enseñando este pedazo de juego. Vamos a ver si la webcam quiere funcionar o no quiere funcionar. Vale. Un segundo. Que hoy me parece a mí que no es el día de la webcam. Pues no, parece que no quiere. Ahora. Vale, pues nada, aquí estamos. Aquí estamos porque he venido. Vamos a ponerla en su sitio. Pero esta webcam cuando quiere me falla y cuando no, no. Vale. Pues nada. Vamos al lío. Ahí tenemos opciones. New Game. Load Game. Control, lenguaje y video mode. El lenguaje lo vamos a cambiar. Vamos a ponerlo en español. El modo de vídeo lo dejamos tal cual está. Tenemos los controles, ¿vale? Ataque, salto, aura, especial, subpantalla, mapa. Vale, y en el palanca no respaldadas no serán detectadas. Bueno, y el mapa del teclado. Venga, vamos a juego nuevo. Ahí, juego de guardado. No lo he jugado mucho, ¿eh? Decir que no lo he jugado mucho, solo he jugado unas partidas. Venga, vamos a dejar la intro. 5 años after his great victory over the evil von Wilthheim family, Efrain Lecard, a knight of the church, has been summoned by the Pope. He must look into reports of troubling events in France. Efrain is about to enter the worst nightmare imaginable. Vale, ¿veis? Salto, disparo. Ahí tenemos el botón de Laura. Y ahí tenemos lo que serían objetos para equipar, reliquias, guía, bestiario. Bueno, tampoco voy a perder excesivamente mucho tiempo.
Tenemos corazones. A ver, el juego me parece espectacular. Es un juegazo. Que se han creado increíble. Y encima que lo tengamos en descarga gratuita. Más todavía. Vaya, pues vamos bien, ¿eh? Lo que noto, que el mando a veces no me... Bueno, no vamos muy allá, ¿no? Pero en fin, da igual. Bueno, aquí esta parte no es que sea excesivamente facililla. Ahí en el agua, como veis, os van quitando vida. A ver si sacamos ese pavo. Vale, vale, genial. Aquí ya me he caído mil veces en esta parte. Es que el salto no me... No sé por qué no se agarra. Algo... Como veis, ya me van quitando vida. Yo no sé qué tipo de agua debe de ser. Ahora se ha agarrado. Ahí va justito, ¿eh? Venga, y ahí caemos. Bien. La primera me la llevo en la frente. Aquí creo que había vida, si no recuerdo mal. Vale, y aquí nos tenemos que cargar primero al tipo este. Vale, y cogemos el objeto para tirar agua bendita. Venga, y ahora sale el jefe, un jefecillo por aquí. Bueno, vamos a intentar a ver si se puede comprar algo. A ver, un momento, que no sé por qué la cámara sigue yendo mal. Si no, al final la voy a quitar. Vale, vamos a ver ahora. Objetos. A ver, ¿podemos equipar cositas ya o qué? No, esto es lo que tenemos equipado. Espada de la familia de los Recarde. Bueno. Vale. A ver. Esta parte no la entiendo muy bien. Cintillo. Eso sería lo que tenemos equipado. Tenemos equipado una espada corta. Reliquias, objetos. No sé. Bueno, ya iremos viendo. A ver. Ese se va a caer, seguro. Lo sabía. Vale, este también. Venga, ahí me ha dado tiempo. Y ahora sí pasamos por aquí.
Vale, genial. Nos hemos quedado... No sé si era un bug del juego, pero igual tenemos hasta que reiniciar. Pues tiene toda la pinta que vamos a tener que reiniciar el juego, ¿eh? Se ha quedado ahí bugueado. Pues nada. Toca reiniciar, chicos. Bueno, pues tocaba reiniciar partida. Vamos a ver... Vamos a cargar el juego nuevo otra vez. No sé lo que ha pasado ahí, pero se ha quedado enganchado y se ha quedado bugueado. Bueno, a ver qué pasa ahora. After his great victory over the evil von Wilthheim family, Efrain Lecard, a knight of the church, has been summoned by the Pope. He must look into reports of troubling events in France. Efrain is about to enter the worst nightmare imaginable. Vale, a ver si ahora no pasa lo mismo. Porque si no, vaya historia. Venga, a ver si le intentamos mejorar la partida. Ya que estamos. Ahí si me paso de saltar, se cae. Bien. Oh, ojo. Bien. Y ahora he lanzado un objeto sin querer. Bueno. Vale, llegamos a este jefecillo otra vez. Ah, ya no tengo magia de esa. Bien, vamos bien. Sí, ahora no voy a caer. Vale. Bueno, 10 de oro. No sé dónde se podrá comprar. Avanzamos rápido y a ver si pasamos ahora. Bien. Y aquí lo mismo. Venga, y ahora avanzamos rápido para no quedarnos enganchados ahí otra vez. Un guerrero con tu poder no debería necesitar un gran arma como esta, ¿verdad? Tu arma te esperará en Francia. Bueno. Vale, toca ir a Francia. Mira, se lleva la espada al colega. Cogemos vida. Que por cierto, andamos muy mal de vida. Vale.
Y ahora aquí, descargar el poder bendito. Tengo oprimido el botón de aura y suéltalo cuando tu poder esté completamente cargado. Vale. Vale. Ahí tenemos... Vale, o sea, un golpe más poderoso, básicamente. Vale, y no hace nada. Tampoco. Lanzar el trueno. Ah, vale. Oprime para arriba más. Botón de aura para cambiarte entre los poderes benditos y los poderes de los bombes. Vale. Vale, tengo que cambiar a lanzar el trueno. Lanzar, oprime para arriba más botón de aura. Ah, vale. Vale, ya. No, divin. Vale. Vale, a ver, ese es Divine Sword. A ver. Vale, pues esta parte no la entiendo bien. Vamos a ver. Vale. Bueno, sigo sin entenderlo, o sea... Bueno, la cosa se pone chunga, ¿eh? Mucho agacharse. Me cuesta mogollón. Bueno, voy a morir, pero rápido. Para usar, a ver, o es que a él le cuesta mucho agacharse. Voy a morir. Bueno, casi nada, pero. Doble tiro.
Bien, bien, bien lo han. Bien lo han traducido. Bueno, ya han abierto la puerta. Sigo sin entender mucho esa parte de. After vanquishing the evil De Lumen la. Mortarion, Efrain Lekar journeyed to France. De la magia me parece que va a ser importante. Darkness has engulfed the Porque el tema Witcher de Realm. lanzar objetos está claro, que es disparo y mando arriba. Y el otro es importante el tirar un arma ya más potenciada. Vale, ya iremos viendo, a ver. One night, during his journey, a vision materialized before Efrain's eyes. A damsel, overtaken by sorrow, asked for his help, vanishing into the night just as suddenly as she had appeared. Anything about the misery of the populace? The Lo malo que Duchy tiene of este Evil was juego formed by three earldoms, Cervigny, que Lothlórien, and Albaret. Si sales de él, la música se mutea. No sé cómo, qué tal estará y si irá actualizando el chat o no. Debería de actualizarse, pero bueno. Bueno, After hemos llegado many a un pueblo. days and nights, Efrain reached Cervigny, where the most important mission of his life was about to begin. Toca comprar. Agua bendita, vale. ¿Cuántas monedas tengo? Uy, podéis bajar por el pozo, genial. Venga, vamos a seguir viendo cosas. Vale, por aquí nada. Ahí dice que entre. A ver, este que me vende. Nada, va a ser que. Ah. Vale, unos buenos guantes, está claro. Vale, algo se le cayó al pozo. A ver, esta que nos dice. Una posada. Y. Una flauta. Este me da la bienvenida al pueblo. Vale. Vamos a ver, porque igual no tengo bien equipadas. Espada corta. No, vale, esto lo tendría que tener equipado. Objetos. Sí, según esto, esto lo tengo equipado. Y vamos a ver. Vamos a intentar. Vamos arriba a ver si podemos comprar algo. Ya me he dicho que compré. Bueno, vamos a ver. Vale, genial. No tenemos oro. Pues vámonos. Vamos al pozo, a ver. Ajá. Ah, mira. A ver, espérate. Vamos a cambiar de poder. A ver, este.
Vale, esto está claro. Tenemos estos tres. No, tenemos dos. Vale, y en el pozo, eso no lo puedo romper. Ah, aquí será la espada gruesa. Vale, oh, joder, cierto. Es que estaba hablando. 120 de oro. ¿Estamos locos? Ah, vamos al bosque, lo siento. Uy. Uy, con el esqueleto, tío. ¿Cuánto aguante tiene? Ah, pues está claro que si no apaño esto de los poderes, lo tengo chungo, ¿eh? Vale, he llegado aquí, ¿y ahora qué? Hala, vamos por el otro lado. Vale, nos recomienda pociones. Por aquí podemos entrar también, que no lo había visto antes. Bueno, pues en cuanto pueda, voy a echar un vistazo a ver cómo se hacen los... Lo que son las... Mira, ahora hemos pillado más oro. Lo que son esas magias y todo, porque está claro que... Que si no, voy a durar menos. Bien, gasto una, genial. A ver. Vamos a ver. Ruinas antiguas de Roma. Hombre, ¿qué tal, taller renegado? ¿Currando estás? Bueno, yo estoy por aquí porque estoy de vacaciones, ¿eh? Pues mira, jugando un ratito a este juego. Lo que pasa que no le acabo de coger es el truco a lo que son los poderes. Y me va a tocar buscarlo. Este juego pues es el Castlevania Le Card de Chronicles 2. Este juego lo tenéis en descarga gratuita. No, no te suena, no. Este está hecho por fans. Es un juegazo, súper guapo. A ver. Ah, mira. ¡Hombre, por fin! Vale, puedo guardar, genial. Que Dios te bendiga. Vale, ahí podríamos guardar la partida. Pues... Lo que pasa que...
Que el juego, nada, lo jugué ayer un poquito y lo quería jugar ahora. Si puedo ir jugándolo en Twitch, ir jugándolo en varias partidas y a ver. Pero vamos, no, ya aún le tengo que dar caña. Me va a tocar buscar. Vale, aquí tenemos pociones. Sí, a ver, los Castlevania son difíciles y este de fácil no tiene mucho, pero bueno. Lo iré jugando poco a poco, a ver. El tema es que ahora necesito. Bueno, voy a volver a bajar al pozo a ver. Esta parte. Esta parte no sé cómo pasarla, tío. Bueno, ya lo. Le voy a intentar dando. Me parece a mí que aquí me va a quedar algo atascado. Vale, la espada gruesa. Que necesito una espada gruesa, pero son 120 de oro. De los cuales tengo 40 miserables. Pues si te gustan este tipo de juegos. Este te va a gustar, ¿eh? A ver, para ir por aquí necesito la espada gruesa. Pero no tengo pasta. Supongo que tendré que empezar a ir entrando y saliendo y conseguir más dinero, porque aquí. Albertstein. Yo es que tengo la Xbox One y la tengo aparcada porque me da más pereza que ponerme en el ordenador. Venga, vamos otra vez por allá. Sí, tal cual. Entonces, en el ordenador lo tengo más fácil. Me van a matar, ¿eh? Tampoco es que me den mucho, mucho oro. Bien, ya he gastado dos corazones. Vale, es que por aquí no sé cómo pasarlo. El emulador de Dark. Hombre, que el emulador de Dark no es tan malo, no fastidies. Lo que pasa es que sí. A ver, claro, el tema de los ordenadores, lo malo que tienen es eso, que a ver, tienes que, dependiendo de lo que quieras jugar, pues tienes que ir actualizando, que si tarjeta gráfica, que si memoria RAM, otro disco duro de más capacidad, sí, la verdad que sí. Pero para jugar es lo mejor, ¿eh? Es lo mejor. Bueno, aquí no nos apañamos. Vale. A ver. Vale, me ha salido algo en el chat. Que no tengo ni idea, hablando claro. Y encima en inglés. ¿Pero esto qué es? Ah, vale. Es verificarlo, moderar. Bien, y ahora se me. Bueno. Los menús, si tienen la misma. Sí, por los símbolos, sí, por los símbolos del dólar, sí. Pues es que tengo que. Aquí tendré que revisar el Nightbot porque en YouTube ya lo tuve que hacer. Porque a cualquier icono que se ponía, se volvía loco el tío y aquí lo voy a tener que revisar también, que igual no lo hice. Habrá sido por eso seguramente, sí.
Si tienen la misma profundidad en cuanto a combinar objetos y habilidades. Pues yo creo que ahí está el tema, ¿eh? Combinar objetos y habilidades. Porque, a ver, es que ya te digo, no, ayer jugué un rato no me puse a más. Sí, mira, porque tenemos el botón de aura, ¿vale? Entonces, si le das a mano arriba y botón de aura, te cambia a dos de las distintas magias que tiene. Espada divina, pero que antes me ha salido y ahora no sé por qué no me sale. Lo de la espada divina. Y antes me ha salido para romper unos muros, pero me tocará verlo por ahí por algún vídeo. Porque ya me veo que... A ver. Vamos a volver otra vez a bajar. ¿Ves? Es que aquí... La tía esa me ha dicho que se le ha caído algo. Vamos a ver qué se le ha caído a esta. Una flauta. Bueno, una flauta. Ahora lo que necesito es... A ver. Creo que algo se cayó en el pozo del fondo. Si solo pudiera bajarme al fondo, a ver. Ay, pues entonces no creo, no, si hace eso no vendrá el de la barca, ¿eh? Súbete al cubo y que se baje. Es que esta pava no hace nada. Bájala por el cubo. Estaría bien si pudiera subirlo. Pero no lo puedo subir. Ah, mira, puedo bajar más rápido. Mira, mira. Qué bueno eso. Con la polea. Es que el caso es que no puedo pasar por ahí, por donde está la... No sé por qué. No puedo pasar por donde está la bolsa esa de la pasta, que la necesito. Y encima no puedo... Patada rasa. Es que no me deja hacer... O sea, avanzar agachado ni nada. Ya, sí, te entiendo. Sí, lo he intentado, pero no me deja. El tema es que estoy atascado aquí. En la parte del bosque, según me han dicho, necesito la espada gruesa, que me lo ha dicho este pavo. Pero tengo que comprarla, que no hay oro. Para deslizante no hay. Espérate a ver. A ver, aquí tengo... Vale, aquí las armas no. Igual tienes razón y tengo que buscar una polea o algo. A ver esta que vende. Nada, esta es la posada. Vale, esto es para grabar, donde he ido antes. Este nada, y esta que me dice. Tenemos este, me da. Nada, patada deslizante no hay. Arriba tenemos más armas. Esta tampoco me dice nada el chaval. Vale, el mapa. Un momento. Hay playa llena de flores del loto negro. Bueno, vamos un momento a entrar aquí. Esta me dice que necesito unos guantes para las cuerdas con espinas. Y ese me vende pócimas. O sea, a ver el mapa. No, a ver dónde tenía el mapa. Más adelante el movimiento. Y puedo entrar ahí quizás. Mira, estoy en el mapa. Vale, esto sería al 100% ahí. Estoy ahí. La zona roja esa que me aparece es donde he salvado partida. La flecha que sube para arriba es donde voy hacia
arriba a la derecha, que no puedo subir arriba, y la parte azul es el bosque. Estas son las... No, ah, vale, tenemos dos partes. Ruinas del antiguo Roma. Que las ruinas... Vale, las ruinas... A ver. Porque para coger esa bolsa de oro está claro que tendrás que pasar por ahí. Sí, y yo creo que puede que sean las ruinas de la antigua Roma, la parte de abajo. Creo, ¿eh? Creo que sí. Este no me da el cubo. Y de oro... De oro tengo solo 55. Vamos a ver lo que valía la espada... La espada gruesa otra vez, a ver. ¿Dónde era? No, aquí no, perdón. Nada, lo de los poderes es importante. Me parece que voy a tener que alcahuetear por ahí a ver dónde... A ver, vaya, no. Podemos comprar esto, pero no interesa ahora. ¿Dónde estaba la armería? ¿Aquí? Sí. Joder, es que la espada gruesa vale 120, tío. Y el mapa 600. Uf. Pasan un poco, ¿no? Pues a ver, yo creo que es algo de... Tiene que ser algo de por aquí. A ver, un momento. Vale, aquí el poder. A ver este poder. Oh, sí, está claro que tengo que pasar por ahí, pero... A ver, ese es el de espada divina. Este es el del rayo. Que yo creo que es el del rayo, pero no sé por qué no me lo lanza. Ah, igual necesito corazones. A ver, 30 corazones. Puede ser. Alguna combinación. Es que el problema es que si ahora... A ver, si intento salir a la pantalla de opción, o sea, es que si le doy a escape, directamente me sale del juego. Pantalla de... Es que no me entra la pantalla... O sea, entrar a una pantalla de los controles, vídeo, sonido, etc. Ahora creo que no me deja. Si lo doy escape, salgo del juego. A ver, vamos a intentar... Venga, voy a intentar... Pillar más corazones y oro por aquí. Y esta puerta. Vale, tengo 4. Venga, vamos a intentar coger más a ver si logramos. Vamos al bosque otra vez. Tengo 4. Para lanzar ese poder necesitaría 30. Así nada. Bien. Y 31 de vida. Y pues ya vendrás. Ahí va, había una manera. Vale, mírala. ¿Veis? La espada divina la he hecho. Vale, ya lo tengo. Vale.
Me acabo de gastar 8 corazones, pero bueno, ya lo tengo. Necesito 30 para lanzar el otro poder y probablemente pueda pasar por abajo. A ver, si entro y salgo, vuelven a salir, no los enemigos, sí, venga. Ese no me ha dado nada, qué rata. Y encima pierdo vida. Vale, voy cogiendo oro, pues nada, va a tener que ser... Vale, va a tener que ser a base de estas dos pantallas. Es que no lo he jugado bien desde el principio. ¡Ay! Pocos corazones. Venga, vamos a la parte central a ver ahora. Intentaré lanzar el otro poder. ¿Veis? Necesito 30, vale. Vale, ya le voy pillando el truco, ya. Va, venga, esto ya está, esto ya está. Y probablemente así pillaré también, conseguir el oro. Vale, venga, ya tengo 80. Bueno, pues ya va saliendo la cosa. Vale, como los enemigos van entrando y saliendo. A ver, creo que aquí no me daba. Eso es. Moneditas. Vale, y oro, pues la espada pronto la voy a pillar también. Vamos a entrar y salir otra vez. Y la espada creo que eran 120. Ahora no me ha dado nada, qué rancio. Venga, venga, ahora nos vamos para el otro lado. Pero yo creo que el tema estaba ahí, vale. Vale, de oro. Yo creo que ya pronto la tendremos. Vale, aquí no nos da, pues aquí nos quedamos. ...165... y 16 corazones, va. Pues yo creo que ya casi lo tenemos. Vamos a intentarla comprar ahora la espada. Mira, espada gruesa, ahora. Ok. Venga, y vamos a equiparla. Equipada. Vale, ahora sí. Supongo. Bueno, espera, vámonos por el otro lado mejor. Supongo que esta ya quitará más. Vamos otra vez a esta zona. Mira. Pues por conseguir la espada gruesa. Vale, ahí está uno de los cambios. ¡Ah! Que necesito vida. Vale. Vale, ahí ha estado uno de los cambios.
que de llevar la espada gruesa no, me han cambiado los enemigos. Vamos ahora otra vez por el bosque. Bueno, primero vamos a bajar abajo. Vale, aquí abajo todavía nada. Vale, tranquilo, Tadiel, no te preocupes. Yo estaré un ratito más ya y luego me desconecto. Venga, muchas gracias por haber estado por aquí, por el chat. Gracias. Ya vamos avanzando, poco a poco. Venga, 23 corazones. A ver si consigo... Voy a hablar otra vez con este. Vale, bueno, ya la tengo equipado. A ver, con la del pozo, ¿dónde está? Aquí. Creo que algo se cayó en el pozo del pueblo. Si no pudiera bajarme. Venga, vamos a intentar otra vez esta parte. Y ahora salen esqueletos. Que me los debería de cargar más rápido con esto. Vale, mejor. Venga, un corazón más y ya está. Ya lo tengo. Intentaré hacer lo de abajo. Vamos un momento a ver. Debería de comprar pócima también. Vamos a salvar. ¡Ah, no! ¿Me guarda o no me guarda la partida? Lo que sí que me ha subido es la... Es la vida. Pues venga, va. Vamos a hacer los 30 corazones, nos vamos abajo. Intentamos otra vez lo de antes, a ver si dispara. Ahí está. Vale, esto dan más oro, bien. ¿Cuánto tenemos? 30 corazones ya, pues ahora vamos. Vamos a intentarlo. Va. Pues nada. He conseguido este. Vale, la tengo la espada potenciada. Bueno, ahora vamos pillando el truco. Vamos a intentar llegar a esta parte al final a ver si nos deja destruir eso. Vale, aquí tampoco nos deja. Pues vámonos para allí, conseguimos corazones, intentamos hacer lo otro, abajo. Porque con esto está claro que no. Se nota el poder de esta espada, ¿eh? ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole ahí! Mirad, sin quererlo ni beberlo. Bien. Vale, eso. He encontrado algo.
No sé ni cómo he subido. Venga, bueno, otra cosita. Poco a poco vamos avanzando. Ojo, que no llevo ahora. Bueno, un momento. Bueno, gente, lo dejamos por aquí, de momento. Muchas gracias por haber estado. Ya iremos continuando con el juego. Venga, hasta luego, chao.